Hola a todos y buenos días. Mi nombre es Ricardo Cabrera. Soy el director de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder. Y hoy tenemos a Tim Rakow como nuestro invitado. Tim Rakow es el director ejecutivo de el lugar que se llama In Between. Tim, bienvenido, buenos días. Cuéntanos un poquito sobre ti. Buenos días, hola Ricardo. Sí, me llamo Timoteo y yo trabajo para In Between de Longmont y tengo el privilegio de estar trabajando ahí por 12 años ya. Y entre ese tiempo he visto muchas historias buenas en cuanto a gente que había o que ha progresado en sus vidas y ahora están viviendo una vida ojalá mucho más estable que antes. Excelente, Tim. Y entonces, para los que no saben, cuéntanos lo que es In Between, qué es lo que hacen y un poco de la historia de In Between. Sí, muy bien. El In Between de Longmont tiene 26 años ya. Y empezó a través de una colaboración de personas interesadas en ayudar gente que no tiene vivienda. Y entre las agencias y las personas interesadas se formó In Between de Longmont. Y ahora hoy en día tenemos seis edificios, todos están en Longmont. Entre esos seis edificios, son 87 apartamentos de diferentes tamaños, de una recámara hasta tres recámaras. Trabajamos con personas que no tienen vivienda, personas mayores de edad, niños. El año pasado, de los 200 personas que estuvieron viviendo en nuestros apartamentos, 80 de ellos fueron niños menos de edad de 18 años. Wow, o sea, atienden a toda la demográfica del área de Saint-Brain, ¿verdad? Ustedes trabajan en Sí, su área de trabajo. trabajamos mayormente, sí, el área es Saint Vrain Valley, el distrito de Saint Vrain Valley. Yo creo que no dije todavía, pero nuestra misión total es proveer en dónde vivir, vivienda, por supuesto, pero es mucho más que solo eso. Un apartamento sí empieza la estabilidad, empieza con eso, pero mucho más también ofrecemos como parte del programa clases de reforzamientos, capacidades y también acceso a los recursos en la comunidad. Y tenemos personas que trabajan directamente con las familias, proveyéndoles como un camino para adelantarse y crecer y aumentar sus capacidades. O sea, entonces, además de ofrecer en dónde vivir y recursos comunitarios, ¿verdad? Creo que ofrecen todo tipo de recursos, dan clases, o sea, tú se preocupan por entrenar a la gente y enseñarle a cómo sobrevivir y mantener en la comunidad. O sea, clases como cómo cocinar con poco dinero, clases de cómo ahorrar. Financieras, de cómo hacer su currículum, cómo aplicar a un trabajo, ¿qué más? El departamento, el contrato de departamento. Sí, todo eso sí es cierto. Hoy en día la cuestión de crédito también es algo muy importante porque eso entra no solamente su vivienda, sino también su capacidad de trabajar. Muchas veces eso es algo que chequea a ver qué tal su crédito. Entonces eso también es una clase que estamos ofreciendo. Pero realmente depende de la persona y la familia y sus necesidades o sus capacidades ya. Entonces es individual. Excelente. Bueno, y entonces,
Uno tiene que calificar para entrar a tu programa y hay lista de espera. Me imagino que ahorita en COVID pues tienen más clientes de los que pueden acomodar. ¿Cómo funciona eso? Sí, tenemos una lista de espera y es más difícil para nosotros o la lista es más larga para las personas que pide o necesita una recámara. Porque en un apartamento de una recámara, eso sirve de una persona hasta una familia de tres personas, quizá como una pareja con un niño o algo así. Sí, tenemos hay que calificar y estamos buscando gente que, por supuesto, que no tiene vivienda, no tiene posibilidades, no tiene camino, y están viviendo con familia o con otra persona en una situación tal vez temporal. Pero aparte de eso, realmente estamos buscando gente que tiene la motivación o interés en adelantarse, en crecer sus capacidades, en cualquier manera que eso depende de su intención. Pero el resultado es entre 2 años para las personas que están con nosotros en el programa de transición de transicional. La idea es entre 2 años por ahí tienen otra vez la capacidad de reentrar a la comunidad y vivir independiente. Wow, o sea, entonces el programa de ustedes suena como que es muy completo. Toca todas las bases y realmente su propósito es agarrar a alguien que tenga la motivación y que realmente quiera salir adelante y que por X razón no han podido. Entonces los toman, les enseñan, les dan ayuda de todo tipo, desde financiera, educacional, también tienen un food bank donde ofrecen comida, sí, para también. Que eso no sea razón o limitación. Y al final de cuentas, una vez que se gradúan, están listos para entrar y ser un buen miembro de la sociedad. Sí, y por supuesto, como estamos hablando de español, tenemos en between, como parte de nuestro staff los trabajadores, empleados, personas que hablan español. Entonces, eso sí, definitivamente es parte de, y el acceso a alguien que habla español es muy importante. Entonces eso es algo que ofrecemos. A veces tenemos 2, 3 personas, pero suficiente para cubrir a las que necesite eso. Y en nuestra población de esos 87 apartamentos, normalmente tenemos unos 15 o 20% de la población que habla español. Excelente, Tim. Oye, entonces, cuéntanos cómo podemos encontrar en Between, teléfono, correo electrónico, alguna dirección o de todas maneras, amigos, voy a poner toda esta información aquí abajo en el video para que la tengan ahí, así es que no se preocupen por anotarla, pero cuéntanos. Claro que sí. El sitio de web es el www.inbetween.org O-O-R-G. In between está identificado con 2 N's, pero inbetween.org es el sitio de web. Nuestro número telefónico es 303-684-0810. Aparte de eso, tenemos una oficina central ahí por downtown en Longmont. Está en la Quinta Avenida y Kimbark, pero la dirección exacta es 515 Kimbark, la calle Kimbark, y es un edificio y estamos en el suite, el 107. Pero sí, por favor, si usted conoce a alguien que está en esa situación, que necesita ayuda, por eso estamos. Excelente, pues muy bien, Tim, muy agradecido por toda esta información que nos has compartido, me encanta tu programa, gracias por todo el trabajo y la gran el trabajo que hacen por la comunidad, mucha suerte.
Gracias a usted. Antes de terminar, Tim, te tengo una pregunta sorpresa. Ay. ¿Estás listo? Vaya. Ajá. A ver, Tim. Que sea fácil. Que sea fácil eso. ¿Qué te motiva? Oh, ¿sabe qué? Para mí, yo siento mucha responsabilidad hacia la gente con quien estoy pues, encargado. Y cuando una familia realiza o se gradúa y pasa a nuestro apartamento o nuestra vivienda o un lugar estable, eso me da mucho felicidad y también es algo muy poderoso ser parte de algo así y ver una familia que en su pasado había estado en una situación como una crisis, ¿verdad? Y estar más allá en una situación con la esperanza y toda la posibilidad enfrente de ellos. Eso es algo fantástico para mí de veras y eso me da la motivación. Excelente. Pues con esto, muchas gracias, Tim, y hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Adiós.